¿Cómo le va? Bienvenidos a un nuevo Puntos de Vista, una nueva semana muy noticiosa. Y ahora vamos a sintetizar, al finalizar esta conversación, porque usted ya se ha enterado que estamos junto al actual alcalde de la comuna de Coyhaique, Carlos Gatica Villegas, en modo elecciones, con quien vamos a conversar, por supuesto, sobre sus pretensiones de ser reelecto y asumir por los próximos 4 años un segundo periodo municipal. Alcalde, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, cuéntenos, pues, ¿cómo ha estado la vida? Esta función de ser alcalde siempre es compleja, siempre expuesta. ¿Hasta cuándo se queda en su función a propósito de las elecciones? ¿Usted va a la reelección? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Efectivamente, un gusto saludarte a ti, a todos quienes nos ven y escuchan. La verdad es que lo señalaba, nosotros vamos a la reelección por un proyecto que tiene, por supuesto, muchas ideas más que ir desarrollando junto a los vecinos, además también porque ya hemos dado soluciones concretas y definitivas a grandes problemas que tenía Coyhaique y hoy día queremos seguir avanzando y construyendo. Y lo hacemos con las personas, de cara a ellos, con ellos, y nunca en la mirada de un Estado, ¿cierto?, absolutista, sino que más bien integrando a todos los sectores de la sociedad, permitiendo que los desafíos que tenemos como comuna se puedan trabajar en conjunto a todos. Y en ese aspecto es que vamos a esta reelección, que estamos muy contentos porque tenemos mucho, se nos ha brindado mucho apoyo de manera transversal. Y lo otro también que es importante, lo que tú señalabas, siempre apegado a la ley, por lo tanto también señalarle a los vecinos que yo por ley, ¿cierto?, del CERVEL necesito suspenderme de mi cargo un mes antes de la elección. Esto quiere decir que desde el día 26 de septiembre yo tengo que dejar el municipio, a estar a cargo de la administradora municipal, y después yo vuelvo el primero de noviembre. Ese es como el plazo que se desarrolla. No lo digo yo, lo dice la ley del CERVEL, y como siempre lo hemos hecho, estamos apegados a ello y, por supuesto, vamos a hacer lo que la ley indique. Perfecto. Alcalde, la sensación que queda, su gobierno fue bastante particular porque lo tomó la pandemia, que naturalmente alteró el sentido, el rumbo de las cosas, de eso qué duda cabe. A mí me queda la sensación, no sé si usted comparte esto, de que hubo una partida donde hubo muy poco en términos de obras, yo no quiero referirme a otro tema, y después, sí, en los últimos 12 meses se ha notado mucho más la mano municipal con obras bien concretas que han quedado y que están a la vista. ¿Efectivamente siente usted que también fue así, que le jugó una mala pasada a la pandemia, que anuló un poco, invisibilizó lo que el municipio estaba haciendo? Por un lado, más que la pandemia, la situación compleja de cómo recibimos el municipio. Un poco lo decíamos, cuando nosotros llegamos al municipio nos encontramos con un déficit de más de 7.000 millones de pesos, una deuda de arrastre, que era parte de casi 90, eran 99 proyectos, fondos regionales, iniciativas locales, los proyectos FRIL. Uh-huh. Teníamos 8 proyectos desde la subdere que arrastraba, se generaba una deuda de arrastre de 800 millones. Y en la ley de presupuesto del año 2021, creada el año 2020, se establece que cualquier institución pública, quien no tenga rendido sus fondos o le debe fondos de más de 2 años de antigüedad, tiene que rendirlos antes de que se le entregue más recursos. Entonces, llegamos a un municipio que estaba trabado, no tan solo desde el punto de vista financiero, no tan solo desde el punto de vista humano, no tan solo desde el punto de vista legal, sino que además también en la función pública estábamos muy trabados. Y tuvimos mucha movilización el primer año, no sé si lo recuerdan, la movilización de las mujeres del PMU, sí, ¿cierto? Lo recuerdo. Que era precisamente lo que nosotros explicábamos, no podemos darle trabajo porque mientras no se rinda, uh-huh, no nos iban a pasar plata para poder contratar y hacer obras que eran las que ellas iban realizando. Al final del día no pudimos rendir esa cantidad de proyectos porque venían del año 2014 al año 2020, y lo que hicimos fue un arreglo entre los gobiernos regionales, los consejeros, consejeras, los concejales también participaron, además nosotros como municipio, en buscar la mejor solución para darle una estabilidad laboral a estas mujeres. ¿Y qué se hizo? Que ya no se hacía mediante la iniciativa de Fondo Regional de Iniciativa Local, sino que se hacía a través de el subsidio de áreas verdes, el famoso SAB. Y así buscamos la solución a ello, pero el problema seguía estando en los proyectos y nos demoramos como un año y medio en poder ir subsanando y en poder ir encontrando la manera de cómo rendirle al gobierno regional. Nosotros nos creyamos contra la administración anterior, de quienes resulten responsables de proyectos fantasmas. ¿Qué eran los proyectos fantasmas? Proyectos rendidos en el 62% de avance de ejecución física, 80% otros, y que ejecución financiera tenían el 98%, 92%,
pero usted iba a ver una vereda, no había ni siquiera un centímetro de vereda, iba a ver una plaza, no había ni siquiera el escarpe de la zona donde estaba la plaza. Plazas que terminamos de construir el año, a finales del año pasado, y que este año también empezamos, ¿cierto? Son 20 plazas que estaban pendientes, las 20 ya las inauguramos, y efectivamente eso dio un poco a partir de la pandemia, o sea, sumándole a la pandemia también, que la inestabilidad de los precios y todo eso, las licitaciones caídas. Eso trastocó todo. Eso más la situación del municipio, trastocó el primer año y medio, además también con que nosotros no teníamos proyectos. Y todos me decían, no, pero si los proyectos vienen de la administración anterior. Yo le digo, pero si, con toda confianza le decía al vecino, yo no quiero hacer leña del árbol caído, como decimos acá. Pero los proyectos no estaban porque los computadores no los teníamos nosotros. Y teníamos dos opciones. O la Secretaría de Planificación había elevado los proyectos al BIP, que se llama, que es el Banco Integrado uh-huh. Proyecto, donde podían estar. Y si no estaban elevados al Banco Integrado Proyecto, estaban en el computador. Los computadores hasta el día de hoy están en la Fiscalía, todavía no nos los devuelven. Por lo tanto, tuvimos que crear todo de cero. Y ahí nos demoramos entre 5 meses en los proyectos más rápidos, que son plazas, veredas, y un poco más en proyectos un poco más complejos, como sede comunitaria. Y ahí empezamos a destrabar, ¿cierto?, el función. Y por eso que en el último tiempo, último año, año y medio, hemos visto que han salido hartas obras, pero tiene que ver un poco con el funcionamiento de cómo Perfecto. Recibimos... Hoy día hemos visto varios proyectos FRIL que le han cambiado el rostro a Coyhaique, que hay muchas cosas que se están viendo, veredas que se están nivelando para que queden a ras de calle, los famosos bolardos que a algunos no les gustan, pero que están cumpliendo un rol muy, muy estratégico para controlar, digamos, que mucha gente no se estacione en... ¿Cómo se llama ese sector? ¿Vermas? Platabandas. Platabandas. Y bueno, y plazoletas, en fin... ¿Sienten que ahora sí el engranaje del municipio, con todas las cosas subsanadas, está relativamente ya funcionando bien, alcalde, o todavía hay cositas que ajustar y que son herencia, digamos, de la administración pasada? Sí, hay cosas que ajustar que son herencia de la administración pasada, pero también son parte del mecanismo de funcionamiento normal que al municipio de Coyhaique le tocó ahora. Por ejemplo, educación. Educación, el traspaso de la educación surgió del año 2023 al año 2024, y esas son cosas que hay que definir, pero o sea, que hay que ir concretando, cerrando ciclos, que si bien es cierto hay fondos que son cuestionados desde el año 2009 a la fecha, que han pasado más de la administración del alcalde anterior, sino que otras más, uh-huh. Pero tiene que ver un poco con el funcionamiento. Ahí yo no apelo a que haya una mala administración en sí, sino que ahí también hay un mecanismo, ¿cierto?, que no se le tomó la seriedad o no se le tomó la importancia en su momento, y que hoy día, cuando empecemos a ordenar, nos van a saltar ciertos detalles. Pero en particular cuando nos preguntan de la situación de los proyectos, ¿cierto?, de si ya está engranando o engranado mejor la máquina, yo soy un hombre que generalmente trato de buscar los datos, pues esos son más que el juicio de valor, uh-huh. el dato estadístico, claro. o el número. Nosotros el año 2021, cuando llegamos, y llegamos a mitad de año, este es un periodo más o menos particular, los primeros 6 meses no fueron nuestros, ¿cierto? Fue la administración anterior, pero al final del año 2021 el municipio de Coyhaique, entre las dos administraciones, fue capaz de apalancar tan solo 1.100 millones de pesos en proyectos. ¿Ya? ¿Por qué? Por los diversos problemas que tuvimos, todo lo que ya se sabe. El año 2022 elevamos eso a 2.400. El año 2023 llegamos casi a 3.000, pero este año 2024 fuimos capaces de apalancar 6.000 millones en proyectos. Por lo tanto, hoy día está demostrado con números que se destrabó la máquina, o se fue destrabando paulatinamente, ¿cierto?, por la cantidad de recursos que hemos sido capaces de apalancar. 2.400 por marco tradicional FRIL, 1.900 por marco FRIL extraordinario, que son los, uh-huh. los proyectos que creamos de más, pero que el gobierno regional nos ayudó a financiarlo, y casi 2.000 millones... 2.100 millones más por marco FRIL temático, que son esta remodelación y creación de canchas nuevas, tanto del sector urbano como del sector rural, tan solo en gobierno regional. Aparte de eso, hemos apalancado y hoy día tenemos 9 proyectos del Estado elegibles, susceptibles de ser financiados. La transferencia al gobierno regional se aceptó hace 2 meses atrás, cuando vino el encargado de municipalidades, y ahí ya hay 2.000 millones más. Entonces, el municipio que hoy día... Por supuesto que empezó a fluir con grandes obras y la gente lo empieza a notar. Lo decías tú en el proyecto macro que estamos generando, en el plan de recuperación de calle y vereda, ¿cierto? Esta accesibilidad universal en todo el sector céntrico, que viene en 3 etapas. Hoy día estamos ejecutando la primera por 1.700 millones de pesos. El proyecto, hoy día estamos pavimentando calles con pavimento articulado, el famoso adocreto. Estamos ya ahí con 5 proyectos que vienen ahora a final del segundo semestre. Circunvalación Oriente Poniente, frente al Colegio El Camino, el Cementerio Cuatro Vientos,
la población Los Calafates, que llevan 40 años esperando ahí en la calle Los Calafates, al lado delante del velódromo. Después el interior del estadio municipal, porque ahí se armaba cierto un barrial. Entonces hoy día estamos con proyectos en el sector urbano, pero además en el sector rural, en Villa Ortega, en el Villa Frey, El Blanco, también con otros proyectos. Entonces se ha destrabado, digamos. Costó, por supuesto, pero la gente, y un poco lo decimos, siempre hay una cuota de oportunismo en otros partidos, y más que otro partido, otros candidatos, que dicen, no, que ahora se hace todo, y los primeros años no se hacía nada. Uh-huh. Pero habían los mismos candidatos, sabían cómo se venía, todos hablamos de que había que ordenar la casa, todos hablamos de que había que subsanar los problemas y de que había que darle respuestas concretas a los vecinos. Más que buena o mala noticia, la verdad. Y el primer año nos tocó dar muchas malas noticias. Y después, obviamente, a medida que íbamos resolviendo, y hoy día hemos dado grandes noticias a nuestros vecinos y ellos también lo agradecen. Perfecto. Usted habló recién de la ruralidad. Siempre se queda uno con la sensación de que el Coyhaique urbano es solamente el que avanza, y poco se fija en lo que pasa en Yereguao, en Villa Ortega, en Villa Frey, en Valle Simpson. ¿Cómo ha sido su política de desarrollo integral de la comuna de Coyhaique, sí, mirando a los poblados rurales? Perfectamente. Bueno, le agradezco la pregunta primero, porque siempre queda esa sensación. La otra vez lo hablábamos con gente de Yereguao a propósito de esta localidad. Ahí nosotros, por ejemplo, llegamos a Yereguao, no había una inversión pública. Hoy día tenemos una plaza que la postulamos y que la trabajamos en conjunto con el Ministerio de Vivienda, una plaza de 680 millones de pesos. Se licitó ya la pavimentación participativa de 5 calles que se habían postulado muchos años atrás y nunca habían quedado. Estamos construyendo una cancha de futbolito en Yereguao, que los niños de Yereguao nunca tenían un lugar donde, y así también otras localidades rurales. Y eso ha activado que solamente en Yereguao hoy día hay mucho trabajo para los vecinos, en un lugar donde es súper complejo, donde la fuerza laboral está sumamente vulnerada o vulnerable, porque dependen solamente de trabajo independiente, claro, ¿cierto? La leña, el ganado, etc. Y hoy día estamos trayendo esa misma inversión, llevándola a la localidad de Villa Ortega, donde ya se aprobó el diseño y ahora se va a levantar la licitación de la plaza, que son más de 900 millones la plaza de Villa Ortega. Estamos con 2 proyectos de fondo de administración directa del gobierno regional para poder pavimentar un sector que se llama Chacras Bajas, el otro sector de la población, ¿cierto?, de vialidad, y además también, por ejemplo, la multicancha que estamos también postulados en marco tradicional, perdón, extraordinario, que le decía yo, este frill temático. En Balmaceda también tenemos pequeñas localidades, lo postulamos, sí, agradecerle también, lo ganamos. Balmaceda ha crecido mucho, ¿eh? Sí, sí, ahí. Y ahí ahora el tema del aeropuerto, que ha generado también un círculo de mucha demanda. Mucho. De comida, sí, y cosas así, prestaciones. Se han creado hartos emprendimientos, sí, entonces ahí hemos estado presentes. Pequeñas localidades, estamos construyendo una multicancha también en Balmaceda. Ya presentamos el proyecto a través de Circular 33 para remodelación del gimnasio, que está en condiciones muy, muy malas. En Villa El Blanco hoy día estamos trabajando con la gente del rodeo del Blanco, remodelando su media luna en el diseño, ya pronta ejecución. Estamos también con algunos proyectos de pavimentación. Y en Valle Simpson estamos con problemas estructurales y lo estamos resolviendo. Hoy día ya presentamos las últimas observaciones que hicieron a la planta de tratamiento, esa planta de tratamiento que desde el año 2014 el municipio tiene una demanda desde los vecinos hacia el municipio. Hoy día eso está en tribunales ambientales. Y nosotros hoy día llevamos una solución concreta. Además también de eso tenemos un proyecto de plaza nueva para Valle Simpson y una multicancha. En Villa Frey estamos con proyectos de pavimentación, el lago atravesado estamos tratando de destrabar algo que viene hace muchos años, que el lago atravesado tiene un problema porque los vecinos los títulos de dominio no los tienen, porque hay un problema ahí con bienes nacionales que arrastra años y años. Y así sucesivamente, tratando y trabajando para que los vecinos... Y sin título no se puede hacer nada. Espacio público. Claro. Sobre todo porque antes se hacía, los vecinos decían, oiga, pero ¿y antes y esta sede cómo la hicieron? Pero las normativas, los instructivos de SUBDERE, de gobierno, exacto, regional, han ido cambiando, por lo tanto, se han puesto más exigentes para que los recursos se inviertan de mejor manera. Y eso ha hecho que hoy día hay cosas que antes se podían hacer, que hoy día no se pueden hacer. Perfecto. Vamos a otro tema que también siempre está en la prioridad principal de la gente, que es la seguridad. Hace mucho tiempo que el tema de la seguridad también se ha traspasado del gobierno a los municipios. Hay varios del país y de la región que están trabajando en alianza con carabineros a través de estos patrullajes mixtos. Ustedes son uno de ellos, están hoy día con vehículos y con personal que se dedica al tema
seguridad. ¿Sienten que esto ha aplacado un poco la sensación de inseguridad, que ya se ven resultados o frutos de la labor conjunta realizada, alcalde? Bueno, con total honestidad sentimos que no se ha podido disminuir la sensación de inseguridad. Quiero ser súper honesto con todas las acciones que hemos podido hacer. O sea, hoy se hace mucho más que antes en materia de seguridad, pero por alguna razón o sentido, eso no ha podido permear en la gente. La sensación de inseguridad persiste. Uh-huh. Lo que hay que tratar de ver ahí es precisamente cómo generamos una acción conjunta del punto de vista de que las personas que hacen un daño hoy día, que cometen incivilidades, que cometen delitos, no salgan por una puerta giratoria, estén dos días en el calabozo o dos semanas con arresto y después salgan libres. Yo creo que la percepción más de inseguridad es la percepción de impunidad. Y eso es lo que hoy día ha primado en la sociedad, digamos. Y aquí estoy hablando no tan solo de Goyay, que de todo el país. El otro día hablábamos con un locatario de un comercio de un local que había sido afectado. Yeah. Él decía, hace dos semanas, le puedo asegurar que era la misma persona que estuvo aquí. Y esa sensación de impunidad genera inseguridad porque dicen ellos hacen algo malo y están libres. Claro. Eso es un poco lo que reina, porque nosotros como municipio, bueno, fuimos los pioneros, fuimos los primeros en desarrollar patrullaje mixto en esta comuna, en esta región. Lo dijimos, trajimos la idea desde Las Condes, desde La Pintana, donde ya se decía, hablamos de seguridad, cierto, de patrullaje, no para hacer la labor de carabineros, sino más bien para complementar y darle un respiro, porque el tema administrativo, el cumplimiento de condenas, de penas aflictivas, por ejemplo, en temas de violencia intrafamiliar, de cautelares, a ellos les quita mucho tiempo. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Claro. Con patrullaje mixto, con los dispositivos del municipio, las cautelares las ve el municipio con carabineros en los días miércoles y viernes, por ejemplo. Y ahí eso les ayuda mucho a ellos para poder reducir claro, y concentrarse ya más en lo delictual, en las incivilidades. Incluso en las incivilidades. Primero llega al municipio, hay un llamado de incivilidad, están bebiendo la vía pública, están haciendo desmanes, todo. Primero llega al municipio, ve, constata que realmente es, se llama carabinero y carabinero va en el caso de que sea necesario actuar, porque hay veces que solamente con la presencia del auto policial municipal de seguridad, las balizas ya persuaden a la gente y se van del lugar donde está. Y eso ha ido mejorando. Carabinero hoy día tiene un espacio, digamos, de trabajo mayor dedicadamente a lo delictual que a procedimientos que se instalan, ¿cierto?, por ley. Y eso yo creo que ha ido ayudando significativamente. En materia de tenencia responsable, que se asocia mucho a seguridad también, hoy día hemos trabajado enormemente. Creamos una veterinaria comunitaria que ha permitido hoy día poder tomar ciertas mascotas o animales que han estado en la vía pública y que generan también inseguridad en los vecinos. Hay otra obra que se creó, que entiendo ya se inauguró, es la Casa del Adulto, o la Casa Mayor, más sí. Que adulta, para no estar refrendando ambos conceptos, la Casa Mayor, que está además, no en el centro, sino que está en un sector del Coyhaique tradicional, digamos, donde los adultos están invitados a hacer cosas y que va a funcionar, según leía también, tiempo completo de lunes a viernes. Así es. Va a ser casi una casa comunitaria de permanente actividad, ¿no? Así es, ya funciona. Ya funciona. Desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, horario continuado, gratuito para todos nuestros adultos mayores. Efectivamente, nosotros lo que hicimos, remodelamos un establecimiento que había de antes. Se remodeló completamente y se equipó. Tenemos salas de talleres, salas también para que vean películas, una sala para jugar. ¿La gestión es municipal igual también? Totalmente municipal. Y además tenemos dos boxes de atención donde van a haber profesionales de salud. Eso se está equipando hoy día porque tenemos que velar porque se cumpla con lo que la autoridad sanitaria nos señala, para que se atiendan gratuitamente también. Van a atender podólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos y psicólogos, y además de médicos generales, ya que van a ofrecer de manera gratuita a los adultos mayores. Es un modelo que trajimos, personalmente yo lo había conocido cuando me tocó ir a Alemania, me parece un muy buen modelo. Alemania es parte de un continente que ha envejecido y que tiene mecanismos, como lo decíamos al principio, comunitarios, que esa imagen antes que había del adulto mayor, una persona sola en su casa, se transforma a un adulto mayor que tiene espacios de poder conversar con otros, compartir vivencia. Y hoy día estamos desarrollando talleres. Hoy día tenemos uno de costura, de reciclaje de telas y además también uno de pintura. Así que invitar a todos los adultos mayores ahí en Cerro Pirámide con Victoria que puedan ir a disfrutar y a compartir. Seguimos un tema que también nos interesa, alcalde, porque nos enteramos por amigos que va a haber una especie de
presencia de Coyhaique con varios emprendedores y emprendedoras en Santiago. Van varios exponentes de distintos rubros a mostrar cosas que se están haciendo acá y que la idea es hacer un gancho turístico y también con mucho sello en el fomento productivo. ¿Cuándo es eso? ¿Cómo surge esa iniciativa? Sí, esa iniciativa surge porque nosotros decíamos hacer una Expo Patagonia no tan solo en Coyhaique, sino que además también llevarla. Un lugar donde, claro, donde la gente pueda conocer la Patagonia y ser el enganche de traerlos para acá. Esto va a ser en Santiago, en un mall del holding Cencosud, ya en el Alto Las Condes, si no mal recuerdo sí, el nombre. Puede decirlo, no hay problema. Y la idea precisamente es fortalecer a los emprendedores, generar fomento productivo, desarrollo económico local, pero de la mano de la consolidación del destino. Y es por eso que la Expo Patagonia lo que hace ahí es darle la oportunidad a ciertos emprendedores que vayan, que expongan sus productos, pero no tan solo con el público general de Santiago, sino que además también hoy día lo estamos trabajando en conjunto con la Cámara Nacional de Comercio, por lo tanto, hoy día tomamos contacto con el gremio gastronómico, de pub, restaurant, de hoteles y de restaurant también, en donde ellos van a ir a ofrecer sus productos. Y la idea es, por ejemplo, que uno vaya a un restaurante en Santiago y el celestino que se está comiendo, que el panqueque, como decimos nosotros, tenga manjar de la Patagonia, o la mermelada de la Patagonia, o que la cerveza que uno se toma en un bar en Santiago sea de acá. Entonces eso genera un posicionamiento y la idea es un poco eso. Y además también fortalecer los emprendimientos, porque aquí van emprendedores que tienen batch, esto quiere decir una cantidad de unidades producidas por mes, de 1000 unidades hacia arriba, ¿para qué? Para poder comprometer también, claro, y que el compromiso que haga lo puedan cumplir. Exacto. Con el objetivo de poder ir creciendo en su emprendimiento y generando también un desarrollo económico. En la medida en que ellos les vaya bien, como hoy día no hay ley de rentas regionales, es la mejor manera que los municipios tienen de fortalecer su economía, porque ellos son los que tributan acá. Las empresas grandes no tributan en Coyhaique, por lo tanto, si yo fortalezco a mis emprendedores, que son los que tributan acá, ellos crecen y por tributo hacen crecer al municipio y por eso, consecuencia, podemos generar. ¿Eso cuándo es, perdón? El 30, 31 de agosto, 1 de septiembre. Perfecto. Bien, pues, alcalde, nos quedan 2 minutos, bien pasaditos, y yo le quiero dejar las cámaras de la Radio 45 Sur y su red de 12 emisoras y 4 canales de televisión que están transmitiendo en red para sus palabras de cierre, su reflexión final en torno al proceso que se viene. No sé si alcancemos a hablar antes de las elecciones, así que sus 2 minutos, alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica. Bueno, primero agradecerte, Hugo, por supuesto, al canal. La verdad es que uno ha visto crecer el canal. Eso también habla del desarrollo tan solo no de un Estado, sino que una comunidad que va generando esa necesidad de información. Nosotros como municipio, como administración, vamos a la reelección, como lo decíamos, agradecerle a todos los vecinos por la paciencia, por el entendernos también, que asumimos un municipio caído económicamente, con muchas situaciones, pero lo sacamos adelante y con soluciones concretas. Soluciones concretas como en materia de tenencia responsable con nuestra veterinaria, en materia de reciclaje o de residuos, generando un nuevo sistema de recolección, además de añadiendo el reciclaje como modelo piloto nacional, en materia también de adulto mayor, con estas casas de adulto mayor que ya instalamos uno de los 3 dispositivos, y finalmente también en materia de deporte, cómo hemos reducido las brechas que existían para acceder a materia deportiva, en materia cultural, y hoy día seguimos avanzando y tenemos muchas otras ideas, muchas otras acciones con conocimiento, porque ya aprendimos lo que había que hacer y hoy día ya tenemos una cartera de inversión totalmente importante, dedicada al crecimiento de la comuna y no de un municipio, dedicada al desarrollo de la gente y no de la política, sino que enfocada en ello, y por eso estamos hoy día en esto, en un apoyo transversal. Hemos crecido transversalmente, lo vamos a seguir haciendo, sin una mirada sesgada, sino que más bien integradora en cada una de los problemas que Coyhaique tiene y de las oportunidades que también se pueden desarrollar. Alcalde, muchas gracias por su tiempo. Yo creo que vamos a alcanzar a hacer una doble pasada por los candidatos al municipio de Coyhaique, que ya son 4. Antes era 5, hay uno menos. Nos faltan 2. Ya estuvo Eugenio Canales, ahora Carlos Gatica, nos queda Luz Valeria Villegas y Luperciano Muñoz, que siempre anda evadiendo la capa, como le digo yo. Lo he invitado como 4 veces y nunca ha querido, nunca tiene tiempo, nunca está acá. Pero vamos a seguir insistiendo hasta que lo podamos sentar en este mismo lugar donde hoy día, desde Casa Sinergia Cowork, hemos conversado con el alcalde Carlos Gatica Villegas, quien ha sido bien claro en dar a conocer cómo fue la partida, complicada, con las bujías malas. Después hubo ahí un cambio de bujías y hoy día el municipio, como él mismo lo relataba, está viviendo su mejor momento seguramente. Casualidad o no, que ya vienen las elecciones, el tiempo pasa inexorablemente, pero así son
las cosas. La próxima semana nos reencontramos con un nuevo invitado o invitada en este mismo espacio, en este mismo programa, Puntos de Vista, que se transmite a través de la red regional de emisoras de Radio 45 Sur y la red de Aysén Televisión en Puerto Aysén, Puerto Chacabuco, Cochrane y Chile Chico, y en Radio La Melincana en Melinca. Muchas gracias y hasta la próxima semana.